Hola, muy buenos días. Soy Raúl Rivero del programa de Media en Acción. El día de hoy vamos a trabajar la parte inferior del cuerpo, que es lo que vamos a estar utilizando hoy. Vamos a trabajar piernas, abdomen y glúteo. La mayoría de los ejercicios van a ser en el piso, o sea que tengan un tapete, una colchoneta, algo que les ayude para el soporte, sobre todo para la espalda baja. ¿Sí? Vamos a empezar primero con un poquito de calentamiento. Les recordamos igual, si tienen la oportunidad de quedarse en su casa, quédense en su casa, no salgan, lávense las manos. Vamos a empezar. Primero con un poquito de calentamiento. Voy hacia arriba, estiro, bajo los hombros y bajo la cabeza. Voy abajo, hombros atrás. Hombre frente. Bajo ahí un poquito, regreso arriba y voy a tiempo. De ahí brazos arriba. Me quedo arriba, intercalando brazo. Doy un pasito, uno. Voy con rodilla, derecha, arriba, voy. Hago de a dos. Regreso de a uno. Sencillito, quedo ya marchando. Derecha al frente, bajo, me jalo, me quedo ahí. Cambio pierna. Regreso arriba, me hago bolita. Regreso y me jalo. Voy del otro lado. Fue muy sencillito, es para trabajar. Vamos a empezar trabajando el abdomen. Me voy a ir al piso. Siempre les voy a marcar dos maneras de hacer el mismo ejercicio. La forma sencilla y la forma en la que vamos a trabajar. Yo elijo cuándo hacer cada uno. Todos estos ejercicios son muy sencillos. Son 20 segundos de ejercicio por 10 de descanso. O sea, hago un ejercicio durante 20 segundos, descanso 10 segundos y luego lo vuelvo a repetir. Me van siguiendo. Ejercicio es muy sencillo, tengo las dos piernas arriba, bajo una totalmente estirada y cambio. Forma sencilla, con la cabeza al piso, mi cuello, mi columna hace una línea recta, está todo derechito en el piso. Le quiero meter un poco más de fuerza, levanto el abdomen y solo es cambiar tratando de tener las piernas estiradas. Muy importante siempre respirar. Inhalo por la nariz, exhalo por la boca, que es lo que hace que mi abdomen se contraiga y se relaje. Eso hace el trabajo, ¿va? Hacer que el abdomen contraiga y relaje. Vamos por 20 segundos, pierna arriba, subo el abdomen y voy. Sencillo, 20. 1, 2, vamos. Ahí, respiro, inhalo, salgo, inhalo, salgo. Nalo, salo, 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 nalo, salo. Descanso. Quedo ahí. Respiro lo más que pueda esos 10 segundos. Atento, porque lo voy a repetir. Mismo. Voy. 20 segundos. Voy. Nalo, salo. Inhalo, salgo, inhalo, salgo, inhalo, salgo, inhalo, salgo. Le puedo meter más velocidad si gusto. Cada quien decide cómo trabaja. Ahí descanso. Voy abajo. 10 segundos. Aprovecho lo más que pueda descansar. Voy a hacer otra vez el mismo ejercicio. 20 segundos, sigo.
inhalo, exhalo. Si siento que es mucha la presión para mi abdomen, bajo la cabeza al piso. Descanso 10. Voy a cambiar. Siguiente ejercicio escalando mi rodilla y solo voy a poner el pie donde está. ¿Va? Voy, 20 segundos. Eso es. Inhalo y exhalo. ¡Vamos! ¡Ay! Descanso. 10 segundos de descanso. Voy. Aprovecho para descansar, para respirar. Mismo ejercicio. Voy otra vez. ¡Vamos! Si es muy pesado para mí, bajo la cabeza al piso. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Descanso! ¿Vamos bien? Dos piernas arriba, ejercicio 1. Y voy. 20 segundos. Vamos, inhalo, salo, inhalo, salo, inhalo, salo, inhalo, salo, inhalo. Bajo la cabeza si ya me cansé o si para mí es más cómodo. Descanso. Vamos. Una vez más, lo que voy a hacer es levantar. Me puedo ayudar con las manos, si así lo requiero, o puedo tener las manos al centro. Me ayudo con los pies y voy. Uno. Los pies me ayudan. Dos. Me ayudo con las manos, si así lo necesito. Manos y pies. Que la fuerza y la contracción sigue siendo en el abdomen. Una más. Bajo despacito. Nos falta una vuelta. Es la última. Vuelvo a subir el ejercicio que acabamos de hacer. Y voy. Uno. Vamos. Me puedo ayudar con las manos y las piernas, aunque el ejercicio, la mayoría de mi fuerza debe seguir en el abdomen. Inhalo. Y ahí me quedo. Con esto ya terminamos la primera parte, que es el abdomen. Segunda parte, vamos a empezar a trabajar piernas. ¿Cómo lo vamos a trabajar? De igual manera, es saltando. Dos maneras. La primera son tres saltitos. Y es salto, salto más y cierro. Salto, agacho y cierro. No puedo saltar. Abro, derecha, abro más, cierro, abro, abro más y cierro. Yo elijo cuál hacer y en qué momento hacer. Puedo hacer todo saltado, puedo hacer solo una. Puedo mezclarlas cuando ya me cansé y vamos a hacer el que yo escoja durante un minuto seguido sin parar. Explico una agachadilla. Es bajar. No es inclinarme. Esto solo le estoy dejando el peso del trabajo a mi espalda baja y mis piernas no. Saco un poquito el glúteo y trato de bajar con la espalda derecha. ¿Va? Un minuto. Seguidito. ¿Listos? Respiro. Y voy. Hasta abajo. Son tres saltitos. Voy a hacer la versión sencilla. La que está saltando, sigue saltando. Sencillo. Si yo empecé saltando, sigo, no dejo de saltar. Regreso a los saltos.
bajo de verdad. Y desde allá me impulso, arriba. ¿Sabes? Quede. Respiro un minutito para descansar mientras les explico el siguiente ejercicio. Igual es para piernas. Solo son sentadillas. Con rebote o doble sentadilla. Bajo, reboto y me paro. Es muy sencillo para mí y le quiero meter un poquito más. Bajo, reboto y salto. ¿Va? De perfil se debe ver así. Reboto o lo salto. Importante, siempre amortiguar al caer. Nunca caer acá. Amortiguo. Para que yo no me lesione o lastime las rodillas, la espalda o los tobillos. Siempre amortiguar. Un minuto seguido. Voy. Si quiero lo salto, ¿eh? Rebote. Vamos. Forma sencilla. Rebot. Vamos. Vamos, aguanto. Ya deben de sentirlo en la parte de adelante de la pierna. Esos son nuestros cuádriceps. Vamos. Aguanto, respiro. Rebote. Rebote. Vamos. Rebotando. Un minuto para descansar. Regresamos a piso. Vamos a trabajar glúteo. Y este sí es parejito. Parejito, parejito para todas. Ahí como estoy, mis piernas, mi rodilla y mi hombro, que una línea. Esa es la abertura que manejo al centro. No utilizo el dedito de mi pie, todo es con el talón. Para empujar mi cadera hacia arriba. Cada vez que yo suba, aprieto el glúteo y bajo. Y ahí abajo no topo el piso, me detengo un segundo antes. Y vuelvo a subir. No es necesario que lleven el ritmo de la música. Si lo pueden hacer más rápido, lo pueden hacer con toda confianza. O es demasiado rápido para mí, lo hago lento. Lo importante es que al subir, yo apriete bien el glúteo. ¿Va? 20 segundos. Y voy. Vamos, eso es. Aprieto cada vez que subo. Eso es. Vamos. Me quedo ahí arriba. 10 tiempos. Vamos, aguanto. Allá arriba, sosteniendo. 5, 4, 3, 2, 1. Voy otra vez. 20 segundos. Vamos. Cada vez que yo suba, aprieto más el glúteo. Eso. Inhalo y exhalo, siempre. Me quedo arriba una vez más. Ahí aguanto, cada vez subo más. Subo más, no dejo caer nada. Aguanto. Voy, 20 segundos. Ahora sí, descanso abajo. 10 segunditos. Ya debo de empezar a sentir el trabajo del glúteo. Vamos. 20 segundos. Dos. Prieto de verdad. Lo es. Vamos, chicas. Arriba. Aprieto.
descanso otra vez. 10 segundos abajo. Respiro, aprovecho mis 10 segundos para respirar y descansar lo más que yo pueda. Y voy una vez más. Aprieto de verdad. Si quiero meterle más velocidad, puedo. Siempre y cuando yo tenga el movimiento controlado del músculo al apretar, al estar arriba. Me quedo arriba, ahora sí, otra vez. ¿Ya lo siente? Voy, 20 segundos. Vamos, aguante. Eso es. Arriba. Aprieto. Eso es. Aguantando. Descanso. Eso es. Una vez más. Voy. Eso es. Aguanto. Prieto. Arriba. Eso es. Voy. Me quedo allá. Bajo despacito. La última, una más, la hago con más ganas que las anteriores y voy, 20 segundos, voy más rápido, eso es, arriba, aprieto. Eso, aguanto arriba. Y eso es. Acabamos de terminar de trabajar el glúteo. Vamos por un ejercicio más. Una vuelta más que van a ser abdominales. Igual, la misma posición en la que estoy en el piso. La única diferencia es los ejercicios. Los tres que hicimos al principio, que fueron tijeras, ese es uno. Bicicleta, con ese tengo dos. Me levanto y bajo, tengo tres. Y el cuarto que le vamos a poner son abdominales normales. No necesito subir. Con que yo active mi abdomen. O sea,